iniciamos con las principales noticias del mundo cristiano. Esto es MC Digital. La policía de Texas investiga un posible homicidio y suicidio de un pastor de jóvenes. El aborto de un bebé de 7 meses de gestación reavivó el debate de la despenalización de este procedimiento en Colombia. Representantes de Cuba, Rusia y Nicaragua retrasan el ingreso de la Organización Evangélica de Juristas a la ONU. Hola amigos, soy Stephanie Sánchez y esto es MC Digital. Una comunidad cristiana en Texas está lidiando con una tragedia impactante. La policía está investigando si un ex pastor de jóvenes y misiones, Richard Logan, pudo haber matado a su esposa e hijo antes de quitarse la vida. Cuando los oficiales de la policía fueron a la casa de Diana Logan en Sugarland para informarle sobre la muerte de su esposo, encontraron su cuerpo y el de su hijo. El portavoz de la policía de Sugarland dijo que parece que Richard Logan se había suicidado. La oficina del sheriff del condado de Guadalupe dijo que murió de una sola herida de bala. Richard Logan fue el expastor de misiones en la iglesia River Point, ubicada en Richmond, y fundó una organización sin fines de lucro. Le animamos a orar por las personas afectadas tras este lamentable suceso. El caso de un bebé que fue abortado a los 7 meses de gestación por supuestos problemas psicológicos y de estrés de la madre ha revivado el debate de si debería permitirse los abortos libres en Colombia, en especial cuando son embarazos en etapas ya avanzadas. Una pareja de novios se había alegrado inicialmente con la noticia del embarazo, incluso ya tenían un nombre para su hijo, Juan Sebastián. Así lo aseguró Juan Pablo Medina, el padre del bebé. Sin embargo, su novia afirmó que nunca se alegró con la noticia. Según informan los medios, Medina, al escuchar que su compañera quería abortar, realizó una campaña para que le ayudaran a tener a su hijo. Sin embargo, la joven acudió a Profamilia, una clínica que realiza abortos en el país, y los médicos, basándose en que ella estaba afectada psicológicamente por estrés y ansiedad, decidieron extraer el bebé a pesar de su avanzada edad gestacional. La Confederación Evangélica de Colombia realizó una manifestación frente a la clínica de Profamilia para honrar la corta vida de Juanse. La Asociación Nacional de Juristas Evangélicos de Brasil tendrá que esperar casi medio año más del que tenía programado para obtener el estatus consultivo dentro de la ONU, esto por las delegaciones de Cuba, Rusia y Nicaragua. Su inclusión como miembro de la ONG de la ONU le daría influencia en temas de derechos humanos como el matrimonio gay y el aborto. La solicitud se realizó en el 2017 y su aprobación final estaba programada para discutirse en la sesión anual del Comité de Organizaciones No Gubernamentales. Sin embargo, por la consulta realizada por Cuba, Nicaragua y Rusia, tendrán que esperar hasta mayo para saber si podrá entrar a la ONU. ¿Podría indicarnos los proyectos que han realizado en conjunto con la Asociación Nacional de Abogados y Notarios Cristianos en Nicaragua? Gracias. No tenemos ningún proyecto allá con la asociación que usted ha mencionado y no está en nuestra application. Nuestra pregunta fue porque en el sitio web encontramos información sobre proyectos en Nicaragua y solamente queríamos la aclaración. Gracias. La policía israelí abrió una investigación sobre un aparente crimen de odio contra residentes en la ciudad de mayoría cristiana al norte de Hish, donde las familias se despertaron con neumáticos rotos y grafitis extremistas. Los perpetradores también pintaron con spray la estrella de David en automóviles y consignas extremistas en edificios. Uno de los mensajes decía: judíos, despierten, dejen de asimilar, el cual fue pintado con spray en las paredes de una mezquita del vecindario. Las autoridades que investigan el incidente creen que los extremistas judíos están detrás del ataque y lo condenaron junto con todos los crímenes de odio nacionalistas. Queremos darle una muy buena noticia, ya somos más de 100,000 suscriptores en YouTube y esto gracias a cada uno de ustedes y seguimos creciendo.
Por supuesto, seguiremos trabajando para darles la plataforma más completa de noticias, así que si no se ha suscrito, le invitamos a que lo haga. Y si activa la campana de notificaciones, podrán ser los primeros en enterarse de nuestras noticias. Y bueno, ya lo saben, búsquenos como Mundo Cristiano.